una palabra que no tiene que ver tanto con la religión, wow, ni tampoco tiene que ver tanto con tu pensamiento. La fe es un poder que actúa cuando tú comienzas a creer en él. Dios te bendiga, mi gente, la cual pertenece a la familia Excelencia Cristiana Televisión. Dale a la campanita para que te lleguen esos mensajes extraordinarios. Como siempre, tu hermano y amigo evangelista Joselito Pérez, quien te acompaña junto a mi hermano Freiky Pérez. Dios te bendiga, Freiky. Dios te bendiga, mi hermano Joselito. Me siento más que bendecido, honrado una vez más estar aquí en Excelencia Cristiana. Esta es tu casa. Quiero decirte que te suscribas, compartas, por favor, este día será extraordinario. Vamos. Así es, nosotros hoy tenemos un invitado muy especial, un evangelista que desde años yo siempre lo he admirado y hasta ahora lo sigo admirando, un muchacho que Dios lo ha levantado con una palabra sobrenatural, tremendo. Hemos visto en videos milagros extraordinarios que Dios ha hecho con él, y todo el tiempo se mantiene bajo perfil. La humildad lo ha llevado lejos, a Dios la gloria, y hoy lo tenemos aquí con Dios y con cada uno de nosotros. Amén, amén, un placer poder compartir con mi hermano Joselito, amén, en este hermoso lugar. Amén. Amén. Para mí es más que un placer estar con ustedes aquí compartiendo de la palabra del Señor, ya que Dios nos ha permitido llegar hasta acá, amén, para seguir hablando de su grandeza y de sus maravillas. Amén, amén. Así es. Y nosotros nos sentimos honrados y contentos de tenerte acá, en esta casa Excelencia Cristiana, donde las personas siempre están activos de esos videos y de esas transmisiones que Dios hace cosas extraordinarias con ellos. Así que sin más preámbulo, vamos a aprovechar el tiempo, mi hermano Freiky, para darle el espacio al profeta. Así para es. Que él fluya con libertad. Así es. Amén, amén. Hay algo poderoso, amén, en este tiempo, y es de lo que nosotros hemos estado viviendo, amén, y de lo que la palabra del Señor nos ha estado enseñando a través de estos tiempos, hermano Joselito, y es lo que quiero exhortar en este hermoso día a la audiencia, amén, que nos escucha, porque mucha gente habla de la fe, mucha gente dice que se mueve mediante la fe, pero no actúa con la fe propia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos que la fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, en poca palabra, lo que nos está diciendo es que para tú hacer que una fe actúe, tú tienes que tener convicción. Y hay gente que quiere tener una fe caminando, una fe actuando, pero no tiene convicción. Wow. Lo primero que va a hacer, oye, la fe, ¿qué es lo que hace la fe? La fe te va a hacer creer en lo que tú no puedes ver. Pero ¿qué hace, wow, la convicción? La convicción va a acercar aquello que tú estás esperando y que no puedes ver, pero siente que está ahí. Así es. ¿Me, wow, entiendes? Entonces hay gente, gloria al Señor, que quiere caminar con mucha fe y quiere tener mucha trayectoria, pero no, pero tiene poca convicción. Wow. Entonces, wow, hasta que tú no tengas la convicción necesaria para atraer lo que tu fe está provocando que ve, venga, tú nunca vas a ver el cumplimiento de lo que tú quieres. Si podemos ver a Abraham, muchos de nosotros hablamos de Abraham porque Abraham fue uno de los patriarcas y uno de los hombres que Dios eligió, amén, para que mediante la fe nosotros tengamos el conocimiento y podamos reconocer de la fe misma, tanto viéndola como en Abraham y en muchos profetas que se levantaron. Wow. Y tú me puedes decir, ¿y cómo así? Abraham no podía ver que Dios le hablara o Dios le dijera cualquier palabra. Él actuaba de una vez, ¿mediante a qué? A la fe. Wow. Pero él no actuaba solamente mediante a la palabra de la fe, sino que él andaba con una convicción. ¿Por qué? Porque, wow, él sabía que aquello que Dios le estaba hablando y Dios le estaba diciendo, algún día se iba a acercar. Y es, wow, por eso, esta generación de ahora quizá no está viendo el cumplimiento o no está viendo lo que Dios tiene preparado para ellos. Es porque ellos tienen demasiada fe, pero poca convicción. Wow, ellos están caminando con mucha fe y donde quiera que llegan dicen, mi fe es demasiado grande, pero la convicción es demasiado pequeña. Wow. Antes de tú tener una fe muy grande, lo primero que tú tienes que entender es que tienes que tener una convicción demasiado grande que sobrepase los límites del pensamiento del hombre y comience a reaccionar bajo una experiencia no carnal, sino espiritual.
espiritual. Cuando tú entiendes que tu fe trasciende y tu fe hace que lo que no se ve sea manifestado, entonces la gente va a comenzar a creer no por ti, sino por la fe que está viendo. Dios mío, esto está demasiado fuerte. Escucha bien, hay gente que quiere tener, Joselito, muchas cosas en sus manos y dice, pero ven acá, Dios me dijo que voy a tener esto, pero no estoy viendo el cumplimiento de esto. No es que tú veas el cumplimiento, es que tú comiences a caminar bajo la fe y con la convicción comiences a actuar para ver un cumplimiento de lo que Dios te dijo. Mucha gente quiere llegar a lugares y donde quiera que pisa, quiere ver una manifestación diferente, quiere ver que Dios se mueva, quiere ver que Dios haga algo sobrenatural, pero lo que ellos no tienen, gloria al Señor, guardado en su corazón, es una convicción que le diga, mientras tú estás aquí esperando que algo se manifieste, la fe va a provocar que la esperanza comience a caminar. Es por eso que nosotros tenemos que tener como seres humanos algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Lo primero que el hombre hace es caminar por fe. Esto viene siendo como el cuerpo transformado de un hombre. El cuerpo está formado ¿por qué? Dice la Biblia, por cuerpo, alma y espíritu. Pero para un hombre poder ver el cumplimiento de muchas cosas, lo primero que tiene que hacer el hombre es ser transformado por la fe, vivir bajo una convicción y ser llevado por la esperanza hacia el propósito. Eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Sabe por qué? Porque cada cosa está agarrada de la otra. El Espíritu Santo va a acercar hacia ti los cumplimientos cuando tú comiences a ver la realidad de la existencia. Mucha gente no puede ver la realidad de la existencia, es porque su esperanza está muerta. Y hasta que la gente, aleluya, yo estoy sintiendo algo poderoso aquí. O sea, tú lo que me estás diciendo, la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por varias veces tocaste el punto de la convicción y es extraordinario el punto que tú acabas de tocar, porque hay gente que entiende que esperar en Dios cuesta, pero vale la pena. Sí. Repito, esperar en Dios cuesta, pero vale la pena. Y una de las cosas, hubo para mí, yo me identifico con una mujer acá, con una mujer que para mí fue una de las mujeres más locas de la Biblia. Sí. En el sentido, cuando hablamos más loca de la Biblia, no se está hablando de una loquera física, sino de una loquera espiritual. En el sentido que eso no cabe en mente humana. No. Usted dirá, ¿y quién es esa mujer, el ministro de Dios? La mujer del flujo de sangre. Esta mujer fue tan terrible, fue tan poderosa, que la palabra de Dios enseña que ella dijo, si tan solo tocar el borde si de tan su solo mano, seré salva. Sí. Wow. O sea, que esta mujer, la fe que ella tenía era una fe tan poderosa que ella dijo, si Jesús tiene poder, me imagino la ropa. Ay, Dios ella, mío. Mira, la fe de ella fue tan poderosa que ella dijo, solamente necesito un toque. Pero wow. ¿Cómo es posible que ella mirando una multitud que está tocando a Jesús y la gente sigue igual, Dios, ella dijo, conmigo será diferente? Baisanda. Y alguien tiene que entender que aunque muchos estén rodeando tu milagro tiene tu nombre y tiene tu apellido. Sí, pero, y el milagro se va a identificar contigo. Dios mío, Dios, yo no sé. Oye, Joselito, escucha algo poderoso. Yo no sé si Jesús caminó con la misma unción que Moisés estaba caminando en el desierto. ¿Sabe por qué yo te digo esto? Porque quizás yo no encontré registrado en dónde Jesús se cambió la vestimenta o cómo la vestimenta andaba con Jesús. Wow. Yo lo que sé que escuché fue que la vestimenta se transfiguró cuando él subió al monte. Wow. Aleluya. Hay gente que no está entendiendo que su milagro va a estar creciendo juntamente con ellos, pero ellos no van a ver la realidad de esa existencia hasta que ellos no comiencen a entrar al secreto de la realidad. Así y usted es. Dirá, ¿y cómo así? ¿Sabes qué? La mujer vio al hombre que tenía poder, vio al hombre que estaba caminando y donde quiera que el hombre estaba, había una multitud bien grande, pero lo que llama mi atención no era la multitud, sino que ella estaba viendo el milagro a pesar de que había gente adelante. Wow. Aleluya. Sí, sino que ella estaba viendo que había una ropa, que aunque ella estaba diferente a todas las que estaban ahí, esa ropa tenía algo que ella tenía que sacarle. Tú ves que el olivo, hasta que tú no lo machacas, tú no le ves el aceite. Y ella dijo, bueno, si este hombre tiene aceite, yo creo que lo que él tiene puesto, lo que tiene cargado, también tiene que estar empapado de lo que este hombre así tiene es. Y es lo que mucha gente no conoce en estos tiempos. Tú puedes estar empapado de algo, aleluya, pero hasta que tú no comiences a regar de eso que tú estás empapado, algún día eso te puede ahogar. Dios, no, qué locura, qué locura.
algún día eso te puede matar. Porque hay gente que no entiende que lo que ellos reciben es para impartirlo. Y mucha gente recibe y guarda. Y lo que tú guardas, ¿qué es lo que hace? Que se daña o se va desintegrando. Pero lo que llama mi atención es que alguien que recibe y comienza a dar, va recibiendo más cosas nuevas. Es por eso que antes de tú derramar una unción sobrenatural, o antes de Dios derramar una unción sobrenatural de ti hacia afuera, lo primero que Él hace es que desde el cielo prepara la que ya viene. Es por eso que mucha gente se detiene, pero no entiende el misterio de lo que está pasando. Es por eso que nosotros estamos hablando acerca de la fe y de lo que está pasando hoy en día. Se ha levantado una generación que tiene mucha fe, pero tiene poca convicción. Se ha levantado una generación que tiene mucha fe, pero cree poco en la realidad de la existencia de lo que Dios puede hacer en su vida y en su familia. Se ha levantado una generación que tiene mucha fe, aleluya, pero está creyendo poco en que Dios puede sanar y libertar a aquello. Aleluya. Mira, yo no sé. Hay una presencia extraordinaria. Pues cuando hablamos de fe, hablamos de algo sobrenatural. Porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es extraordinario que en un momento los evangelios no hablan de un hombre, gloria al Señor, que estaba paralítico. Este hombre no podía caminar. Este hombre no podía andar. No podía hacer, gloria al Señor, su vida, aleluya, muy normal. El hombre, aleluya, dice que estaba en una camilla, pero algo interesante, que había una campaña de Jesús cerca, y dice que mientras estaba esta campaña, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, había mucha multitud y había mucha gente, porque Jesús ya estaba llamando la atención. Algo muy poderoso, gloria al Señor, que me llama la atención, y es que habían cuatro compañeros de este paralítico que dijeron: vamos a buscar el milagro de mi hermano. Sí. Parece que ellos ya hubieran recibido milagros. Y ellos dicen: estamos cansados de nosotros recibir. Vamos a llevar al que necesita. Porque ahora mismo, aleluya, lo que necesitamos es una generación que entienda, aleluya, que no es solamente tú, sino es el otro. Pero escucha algo. Escucha algo, Joselito. Sabes que la fe es una palabra que no tiene que ver tanto con la religión, ni tampoco tiene que ver tanto con tu pensamiento. La fe es un poder que actúa cuando tú comienzas a creer en él. Así es. Es por eso que la Biblia dice, amén, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe va a activar algo en ti que quizás algún día estuvo muerto, pero Dios va a comenzar a resucitarlo. Hay mucha gente, mis amados, en estos últimos tiempos que se ha levantado, que tiene mucha unción, tiene mucha bulla. Gloria al Señor, aleluya. Pero Dios se mete. Pero hay mucha gente que no tiene mucha bulla, pero la gracia, ¿qué es lo que provoca la gracia? Aleluya. Que con lo poco que ellos tienen, se derrame lo necesario que otra gente está buscando. Dios mío. O sea, tú lo que me estás diciendo, que hay niveles de fe, aumentos. Así mismo es. Y hay gente que tienen fe, pero alguien se lo ha matado. Sí. Hay gente que tienen fe, pero una palabra negativa lo desanimó. Hay gente que tienen fe, pero alguien que le mató el sueño lo tiene en el suelo por completo. Usted dirá: varón, ¿y qué base bíblica usted tiene? Nosotros entendemos bíblicamente que había un principal de la sinagoga llamado Jairo. La Biblia dice que Jairo fue a buscar a Jesús porque tenía una hija que se estaba muriendo. Podemos ignorar que Jairo tenía fe. De repente, cuando Cristo iba camino a la casa de Jairo, la palabra dice que salió un hombre de la casa de él y le mató la fe. Aleluya. Y le dijo: no moleste más al maestro. No lo moleste. Porque tu hija acaba de morir. La peor noticia que recibió Jairo, lo que golpeó a Jairo, no fue que la hija murió. Lo que golpeó a Jairo fue que le dijeron: no moleste más al maestro. Porque Jairo tenía convicción que el Dios que sana también resucita. El Dios que liberta a la prostituta también liberta al brujo. El Dios que liberta al satanista también liberta al ladrón. El Dios que liberta al ladrón también liberta al narcotraficante. Jairo pudo entender que Dios lo que hace, lo hace completo. Y alguien tiene que entender a esta hora, gloria a Dios, en este momento, que si alguien mató
mató tu fe. Hay alguien llamado Jesús que se vuelve a conectar contigo. Sí. Jesús le dijo a Jairo: Jairo, no temas, tu hija no está muerta, tan solo duerme. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo? Le estaba diciendo: no le hagas caso a ese tipo. Hay gente que tú tienes que ignorarlo. Wow. Porque ellos se deleitan matándole la fe al otro. Y tú sabes el problema que está pasando hoy en día, que hay gente que no crecen y quieren matar el crecimiento del otro. Hay gente que no avanzan y quieren matar el avance del otro. Pero los tres, los ministros que estamos aquí, estamos conectados para aumentar la fe que hay en ti y para decirte: levántate, que el milagro va camino para ti. Pero escucha bien algo, algo poderoso. Mira, el diablo sabe cuando tu calidad de fe es pura. Wow. ¿Sabe por qué él lo sabe? Porque cuando José solamente era pastor de oveja, pero estaba viendo que la fe estaba provocando que la túnica llegara. Wow, aleluya. Ellos estaban viendo que la fe estaba provocando que el muchacho sea perseguido. ¿Y qué es lo que yo te quiero decir con esto? Que cuando el enemigo está viendo que tu fe está siendo más, va cada día más en aumento, él lo que va a hacer es que tú te detengas, porque hay cosas que están llegando, pero tú no eres que la está provocando, sino es que la fe la está sacando. Este hombre está loco. Dios mío. Dios mío, profeta. Dios mío. No, este hombre está loco, profeta. Está ¿de dónde fue que lo sacaron? Mira, lo primero que Jesús hizo en la casa de Jairo fue sacar los incrédulos que estaban en la casa. Sí. Yo te estoy diciendo que el primer milagro que Dios va a hacer es sacar la gente que no quieren que, aleluya, que no quieren que Dios aleluya, que Dios obre en tu casa, que Dios obre en tu ministerio, que Dios obre en tu familia. El primer milagro que Dios hará es que va a sacar los incrédulos. Alguien tiene que Dios va a sacar los incrédulos. Aleluya. No te, aleluya, no te intimides. No te sientas mal. No te metas en depresión. Dice que porque fulano se fue, Dios está sacando los incrédulos. Escucha. Dios mío. Baisanda. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Dios mío. Que cuando el diablo planeó la muerte de José, así y es, a José lo venden, a José no lo venden a extraños. Hay gente que te están haciendo la guerra y ellos piensan que te vendieron a la gente que te van a matar, pero eso te conocen. Ellos saben de dónde tú vienes. Wow. Ellos saben de dónde vienes tu raíz. Es, lo importante no es que José creció y José salió. No, eso no es lo importante. Lo importante fue que a él lo vendieron, pero ellos conocían la raíz de José. Ellos sabían que sobre José había una palabra. Y Dios dijo que los que te maldigan serán maldecidos, pero también los que te bendigan, también serán bendecidos. Wow. ¿Y qué es lo que yo te estoy diciendo con esto? Que hay gente que te está haciendo el frente, pero otros te hacen el salud. Paisanda. Hay gente que te está haciendo el frente por lo que está provocando, pero otros te están haciendo el saludo por... O sea, tú lo que me estás diciendo, padre, que hubieron hermanos, los hermanos de José lo vendieron. Así es. Aleluya, piezas de plata. Sí. Pero lo fuerte de esto, la peor galleta que Dios le dio al diablo, fue que los hermanos, para los hermanos, José no valía nada. Pero aquellos que lo compraron entendían el valor de José. Así mismo es. Lo que yo te estoy diciendo, que aquellos que te menosprecian, otros van a entender tu valor. Sí. No te sientas menospreciado. Dos o tres te critican, pero hay multitudes que hablan bien de ti. Aleluya. Dos o tres te pisotean, pero hay multitudes que te levantan. Dos o tres dicen que tú no sirves, pero hay dos o tres que dice: este hombre de Dios. Dos o tres dice: este hombre no va a hacer nada. Pero hay países que están locos que tú pisas. Prepárate, que donde otro te menospreció, multitudes te van a recibir. No, lo que tú me estás diciendo, Joselito, que los hermanos de José lo meten en la cisterna porque no valían nada, porque decía que no valía nada. Sí. Pero ellos se sorprenden cuando ellos lo venden a los ismaelitas. Ellos pensaron que aquellos no le iban a dar nada por José. Cuando ellos le dan eso, esas 20 plata, ellos dicen: guau, pero no sabía que mi hermano valía tanto. Sí. Lo que te está diciendo Joselito y lo que te está diciendo el profeta que lo que otros no dieron por ti, otro, escucha, Dios lo dará por ti. Escucha esto, Joselito. Mira, esto está demasiado fuerte. Escucha algo. Lo que pasa es
que el enemigo no te hace la guerra por lo que hoy tú estás haciendo. Wow. El enemigo no te hace la guerra por lo que tú hiciste anteriormente. No. Él sabe que tú estás preparando algo para el futuro. Así y es. Lo que tú estás preparando va a provocar cambio. Entonces, wow. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que aunque ellos no vieron que en la trayectoria de José, gloria al Señor, había un futuro, en el mundo wow. de los espíritus había manojos que se estaban inclinando. Dios. Paisa, en el mundo de los espíritus las estrellas estaban respondiendo al llamado. Wow. En el mundo de los espíritus, todo lo que dijeron, yo no conozco a este muchacho, estaban guardándole la reverencia. El problema es, Joselito, que aunque en tu familia, en tu barrio, en tu comunidad o en tu misma congregación no quieran reconocerlo, el profeta que hay de Dios en ti, aleluya, Dios va a utilizar a alguien que venga de lejos y va a comenzar a hablar de ti, aunque, aleluya, wow, aunque wow, otros aleluya. No quieran escuchar. Wow, el wow, problema wow, no wow. es que ellos escuchen, el problema es que ellos reciban mediante a la fe lo que ya Dios te entregó mediante el secreto. Paisanda. Wow, mucha gente con fe y con secreto que están guardados, pero Dios lo está capacitando para sacarlo en un momento determinado y darle a entender a las tinieblas que lo que Jehová tenía guardado era una reserva. Así hay es. Gente que están luchando y están teniendo guerra. Hay gente que están teniendo confrontamiento. Wow. Hay gente que están teniendo batalla y Dios lo está preparando como reserva. Hay otro que se le está acabando el vino y Dios te está preparando a ti de último. Wow. Lo que pasa era que los antiguos, ¿sabes qué era lo que hacían los antiguos? Ellos agarraban el vino, gloria al Señor, y el vino mejor se lo tomaban primero y dejaban el malo de último. Jesús dijo, no, espérate, yo no voy a hacer eso así. Aquí vamos a cambiar la historia. Hay gente que necesita refuerzo y para eso nosotros llegamos. Wow. Vamos a ustedes van a pasar por pruebas, tómense ese vino y piensen que esa es la prueba que ustedes están pasando hoy, porque mañana van a regocijarse. Aleluya. En pocas palabras, yo meto esto en lo espiritual, Joselito. Y en pocas palabras, ¿sabe lo que yo pienso? Que Jesús me está diciendo, ustedes van a pasar por pruebas y por persecuciones a lo primero. Pero cuando ustedes pasen esa carrera, lo que viene después lo va a alegrar. Así lo es. Que viene después le va a dar fuerza. Lo que viene después lo va a parar. Sí. Hay gente que está llorando en este momento y no entiende wow. por qué está viviendo en el mismo círculo, en la misma situación. Gente que está, Dios mío, luchando y peleando por su matrimonio. Hoy yo quiero decirte que recobre fuerza. Hoy yo quiero decirte que lo que el diablo trató de matar, donde mismo te hizo la guerra, ahí mismo Jehová te ve civil y va a tener que ver la gloria. Wow, hay gente, Dios dale. Mío, impresionante. Dios mío. Profeta, que hay una unción poderosa. Vamos a aprovechar esta atmósfera de sí, gloria sí, sí. para que tú hagas una oración por todo sí. aquel que ahora mismo está viendo este video. Aleluya. Esta transmisión para que esta palabra sea fructífera en su vida y para que esta palabra bendiga a alguien donde quiera que esté. Sí, sí. Vamos a hacer una oración por aquellas personas que estuvieron con nosotros aquí. Amén. Pero antes de hacer la oración, quiero decirle algo. Wow. Usted va a tener mucho enfrentamiento donde quiera que usted llegue. Así es. Va a tener mucha amenaza donde quiera que usted esté. Usted va a ser amenazado, gloria al Señor, por la tiniebla donde esté. ¿Sabe por qué? Una vez me tocó ir a una actividad y cuando yo salgo, gloria al Señor, estaba hablando esto con los hermanos allá abajo. Cuando yo salgo, gloria al Señor, hay alguien que me dice, cualquiera te mata. Estaba dentro de la actividad y salió nada más a decirme esa palabra. Wow. Yo me volteo y comienzo a reírme y yo le digo esta pregunta. ¿Cómo tú puedes matar a alguien que ya está muerto? Y él me miró y no pudo entender lo que yo le dije. Y después yo le dije, tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Aleluya. La persona que tú estás viendo aquí no es natural. Tú sabes que el que tú estás viendo es alguien que fue lavado con la sangre de Cristo. Aleluya. Ay, ay, ay. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. De Jesús, Señor. En esta hora, Jehová Dios Todopoderoso, te presentamos cada persona que mantuvo la sintonía con nosotros ay, en este Señor. Momento. En esta hora te pedimos, Dios mío, que cada oyente, sí, cada hombre y mujer de Dios, Dios así eterno, es. Que está pasando por sí, una prueba, por una lucha. Padre, mira, las mujeres estériles. Aquellas personas, Dios mío, que no tienen fe, no tienen esperanza. Aquellas personas que gloria al Señor, que creen que el diablo, aleluya, ha acabado con ellos, con su ministerio, sí. con su familia. Aquellos sí. pastores que están descaídos, aquellos que se han descarriado, así aquellos, es. Dios mío, Padre, que se han vuelto atrás. En esta hora oramos por ellos. Dios mío, que tú restaures, que tú transformes. Padre, que vuelvan a tener la misma fe que tenían antes. Sí. Que vuelvan a tener la misma búsqueda que antes tenían. Sí. Dios mío, que no sean igual a los demás, sino que la gloria que venga de camino sea diferente, aleluya, Padre, que no anhelen lo que otros tienen, sino que lo que tú tienes para ellos es algo doble y poderoso. Padre, en esta hora toca a cada hombre y cada mujer, Dios mío, que se mantuvo con nosotros. Padre, toca a cada hombre y cada mujer que está llorando por su matrimonio. Toca a cada hombre y cada mujer, Dios mío, Padre, que está siendo confrontado en las iglesias. Padre, obra de manera en especial, Dios mío, Padre, sobre cada vida. Padre, sana doctrina, no sana doctrina. Padre, sobre liberales, sobre sana doctrina, gente que no te han conocido también. Padre, en el nombre
nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Impresionante, wow. Fue lástima que hemos llegado a la hora, pero ya usted sabe, manténgase suscrito a nuestro canal Excelencia Cristiana Televisión para que le sigan llegando estos mensajes de bendición. Bendecimos al evangelista que estuvo con nosotros, mi hermano Freiki, activo, mano a mano, cosas extraordinarias Dios está haciendo. A Dios le damos la gloria. Recuerda que esta es tu casa, Excelencia Cristiana. Freiki, esta es la hora de la unción. Que Dios te bendiga.